¿Qué tal, Karen? ¿Te gustó el mezcal? Claro, me encantó. ¿Cuál es el mezcal que más te gusta? No, aún no lo defino. Me falta conocer más. Entonces, no puedo decir todavía cuál me gusta más. Es difícil. Sí. Depende mucho de, del el día. Del paladar. No, y del día de cada quien. Hay quien. ¿Cómo funciona? Hay quien lo tiene muy claro de un inicio, ¿no? Como... No, pero pues a mí me falta carrera. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto para nosotros estar aquí con ustedes. Lo prometido es deuda. Después de 15 días, nuestro live en vivo y con 6 sentidos. En esta ocasión, compartiendo con Héctor Vázquez, un especialista de 20 años en mezcal. Y pues es un gustazo, Héctor, estar aquí compartiendo este momento contigo. Pues me gustaría que empezáramos a platicar del mezcal y sobre todo el mezcal que nosotros trabajamos en 6 sentidos. Entonces, ¿qué nos tienes por decir aquí? Bueno, gracias. Yo muy contento de poder colaborar con 6 sentidos. Como bien dices, mi trabajo es la curaduría del mezcal. Es mi especialidad. Llevo ya, pues sí, algunos años ya trabajando en esto, desde el tema de producción hasta la venta, mercadotecnia, etc. Y pues sí, ha sido mi vida últimamente, ¿no? Pues sí, algunos años ya trabajando en esto, desde el tema de producción hasta la venta. En cuanto a qué hacemos en 6 sentidos, pues es básicamente lo que va con, pues con la filosofía de cómo pienso yo acerca del mezcal, ¿no? Que es básicamente el trabajar o representar, en nuestro caso, a los productores. Eso es lo que hacemos en 6 sentidos. Básicamente representar a los productores. Yo trabajé muchos años para marcas que no necesariamente tienen un arraigo con un productor. Entonces ahora lo que a mí me interesa son aquellos pequeños productores que son los que trabajan para producir su mezcal, pero les cuesta mucho trabajo salir al mercado, hacer etiqueta, hacer certificación, todo este tema que está ahí dentro del mundo del mezcal hoy en día, dentro de la industria, porque se ha formalizado, ¿no? Y básicamente pues eso es lo que estamos buscando en 6 sentidos, representar, pero a los productores. No representamos marcas, estamos tratando de representar a productores que están intentando tener su marca con sus etiquetas a su estilo. Afortunadamente los que ya están colaborando con nosotros ya tienen etiquetas ya mucho más estilizadas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ya muy preparadas. Hay quien ya está metiendo fichas técnicas muy interesantes. Entonces, pues, ahí vamos, ¿no? Trabajando con ellos. Aún son pocos, aunque si le sumamos las variedades que tiene cada quien, pues ya se vuelve un portafolio de productos interesante. Tenemos productos desde... Básicamente es Oaxaca, pero hay algo de Michoacán también, ¿no? Y nos vamos a ir abriendo más, sobre todo hacia el tema destilados de agave. Incluso buscaremos tener algo de otros estados poco a poco, ¿no? Perfecto. ¿Te gustaría platicarnos de cada uno de los productos que manejamos en 6 sentidos? Desde luego, claro que sí. Puedo empezar con 400 lustros. 400 lustros es un mezcal de la familia Lucas García, que están en San Isidro Guiche, en Miahuatlán, y que tienen, básicamente ellos, lo que han hecho de toda la vida de manera natural es una mezcla de madrecuiches o cuiches, tobasiches, carvinskis, con espadines. Esa básicamente es la receta de esa zona. San Isidro Guiche está entre Miahuatlán y San Luis Amatlán. Hay muy pocos productores ahí, pero yo desde hace muchos años empecé a trabajar para esta familia. Y estoy muy orgulloso del trabajo que ellos han hecho. Ellos han
hecho un trabajo interesante en términos de sustentabilidad, pero no utilizar leña o utilizar muy poco. Ellos tienen un cuarto de mampostería como cocción para el maguey. Luego por aquí tenemos otra maravilla, que es La Locura, de Eduardo Ángeles, que produce o destila en olla de barro. Este es un producto dentro de la categoría que hoy le llaman mezcal, dentro de lo que se llama artesanal. Y en este caso, por ejemplo, tenemos algo muy interesante, porque es un sanmartinero, que solamente ahí le llaman sanmartinero, en Santa Catarina Minas. Es un barril, un maguey barril. Destilación en olla de barro, este es un gran, gran producto también. Por ejemplo, aquí me habla de 15 años de vida de un sanmartinero, lo cual ya le da bastante carácter al producto. Luego tenemos por aquí a Rey Campero. Rey Campero también es un gran producto. Esto, Rey Campero, viene de Santa María Xoquitlán y de Yegolé, Candelaria Yegolé. Este es mi especial, es un tepestate, también es un gran mezcal. Yo estuve viendo incluso sus plantaciones de tepestate, lo cual es muy, muy interesante. Esto está dentro de la familia de los Sánchez Parada. El productor es don Rómulo, y quien lleva ahí la empresa, que es todo familiar, por eso también me gusta mucho, es Gil y Vicente. Luego tenemos por aquí algo de otra región de Oaxaca, de la parte de Jutla. Esto es de San Agustín Amatengo, de la marca Gozona, de don Sergio y Luis. Este también es un barril. A diferencia de otros lugares como Santa Catarina Minas, con un donde le llaman sanmartinero, aquí sí le llaman barril, un 48% de alcohol. Todos nuestros mezcales lo que están mostrando es una pureza alcohólica, o es la pureza alcohólica que el productor quiso demostrar. Aquí no hay mezcales de grado bajo, son mezcales pues serios dentro de presentar lo que los productores quieren hacia una buena clientela, ¿no? Luego por aquí tenemos otra maravilla, empezando porque viene de un maguey cupreata, que es característico de las zonas de Michoacán, que es de donde se produce ese mezcal, y también hay cupreata en la zona de Guerrero. En este caso es de la familia de los Vieira. La empresa la lleva Emilio Vieira. Ellos están en San Jesús del Monte, muy cerca de la ciudad de Morelia. Y también pues, es un gran producto de carácter artesanal. Ellos incluso están dentro del movimiento de la protección del murciélago. Y han hecho un trabajo muy interesante de la protección del campo, no solo de sus campos, sino van un poco más hacia allá. Es un gran producto también. Aquí tenemos un 46% de alcohol. Y pues básicamente esto es lo que tenemos. Dentro de cada productor, dentro de cada marca, hay distintas variedades, ¿no? La Locura, por ejemplo, dentro de La Locura tenemos, me parece que son dos variedades más. Hay un ensamble y un tobasiche. Y, por ejemplo, de Rey Campero estamos representando a varias variedades. Me parece que son seis. Tenemos un mexicano. Otro gran producto que ellos hacen es el jabalí, el espadín, el cuish. Entonces, además de estar representando marcas de productores, directamente de productores, aquí no hay dueños de marcas que no saben hacer mezcal, aquí son productores reales. Además de eso, estamos representando magueyes. Hay una variedad bastante, bastante amplia de magueyes dentro del portafolio que estamos tratando de manejar en seis sentidos. Uh-huh. Algo que mencionas es muy importante, pues es que representamos a los productores, y me viene la pregunta de quién es un maestro mezcalero. Me gustaría que lo compartas con nuestro público. Ah, bueno, es una muy buena pregunta. No, seguramente no a todos les gustará, pero para mí un maestro mezcalero es aquel que no solamente produce su mezcal, sino que siembra su maguey,
y cultiva, cosecha su maguey, pero dentro del maguey además tiene el trabajo de la siembra de lo que yo le llamaría la dieta de la milpa, ¿no? Es decir, tienen sus maíces, sus frijoles, sus quelites, sus calabazas, sus chiles, dentro de los mismos magueyes. Entonces hay un trabajo de la tierra, hay un trabajo de transformación del maguey, y también va a haber un trabajo incluso de tener sus animales, trabajar con el abono de los animales. Es decir, para mí un mezcalero es aquel que está trabajando todo el ciclo. Sí. No es alguien que produce alcohol o mezcal, si quieres llamarlo así. Es aquel que está trabajando con todo el ciclo. Y todos ellos, estos cinco, así trabajan, así viven, ¿no? Claro, eso es maravilloso y creo que es muy importante resaltar también en esa parte por qué es caro un mezcal, ¿no? Porque a lo mejor de ahí se deriva esa parte, no sé, usted coménteme. Bueno, hoy en día el problema de la formalidad encarece todo, empezando porque hay que llevar una certificación, hay que tener un registro desde el mismo maguey, luego de toda la producción, que sí es cierto, te representa, te garantiza la trazabilidad del producto, hay un análisis físico-químico con el cual cumplir, pero además después de eso tienes que entrar al esquema fiscal formal. Y eso en mezcal implica un 53% de IEPS, Impuesto Especial de Productos y Servicios, más un 16% de IVA. Es decir, una botella que pudiéramos estar vendiendo en 100 pesos antes de impuestos, se va a ir a 177.8 pesos. Esos 77.8 pesos de impuestos es porque no es 53 más 16, es el 53, 100 más por 53 y sobre el subtotal el 16. Y ese 77.8 lo que desafortunadamente está haciendo es encarecer demasiado el producto y sobre todo es que la gente no sabe que está pagando un tanto de impuesto, ¿no? Entonces, ese consumidor final es el que se tiene que ser consciente de que no es que al productor le está yendo bien o mejor, sino el problema ahí es el tema del impuesto. Entonces, hay que entenderlo porque estamos pagando por un producto de lujo, sea artesanal, ancestral, sea que no haya lujos dentro de la vida de un productor. Pero, pues, esa es la parte que está encareciendo los productos, ¿no? Y aunado a esto, que también lleva un proceso de lo que se tiene que pagar, ¿cómo sé cómo elegir un buen mezcal o cómo nuestros espectadores saben cómo elegir un buen mezcal? ¿Tú qué les recomendarías? Mira, es una pregunta que me hacen mucho. Yo ahí comenzaría por el tema de... regularmente el mejor mezcal va a ser el que tienes enfrente de ti, ¿no? Al que tú le das el valor. Mucha gente me dice, pero ¿cómo sé que es un mal mezcal? Regularmente es algo que se va sintiendo, hay un alcohol distinto al del mezcal como tal, no se sienten tanto los sabores de la planta. Y habría muchas características intrínsecas como el mismo porcentaje de alcohol. Yo te diría, para mí abajo de un 46% de alcohol ya no es necesariamente un buen mezcal. Cuando ya empiezo a notar sabores de agua y menos sabores de la planta, ya no me va gustando. Ahí te diría una de las características. Pero hoy en día sobre todo es también aquel que nos guste, pero también aquel que nos ofrezca una buena ficha técnica, que nos esté diciendo cómo se hacen las cosas, ¿no? Yo no necesariamente considero que haya que tener toda una certificación. Yo creo que muchos productores se puede tener confianza de que nos digan cómo hacen las cosas, ¿no? Una buena ficha técnica para mí ya va representando un buen mezcal. Yo incluso les digo mucho a los distribuidores que venden mezcales en otros países, les digo, ustedes tienen que bajar a ver qué es lo que hacen sus productores. Una vez al año échense un viajecito a Oaxaca, cosa que sí está pasando también, y hay todo un turismo alrededor del mezcal. Bajen a ver qué es lo que están haciendo sus productores, para ver o cómo pueden apoyar o qué cosas están cambiando que ya no cuadran dentro del... cómo eran las cosas originalmente, ¿no? Dentro de los productos artesanales.
Entonces, para mí, una ficha técnica, un buen sabor, saber que viene de un productor directo y no simplemente dueños de marcas, eso ya es un buen mezcal, ¿no? Perfecto. Tú, en pocas palabras, ¿cómo resumirías tu visión, tu filosofía del mezcal y sobre todo los mezcales que ofreces en Seis Sentidos como curador? Híjole, pues creo que insistiría con el tema de mezcal de productores. Mezcal directo de los productores lo más que se pueda. Incluso si fueran mezcales de marca, porque también dentro de los mezcales de marca hay cosas interesantes. Te insisto, creo que aquel mezcal que nos ofrezca una buena ficha técnica ya va un paso más allá de un mezcal que simplemente te está vendiendo vidrio o una etiqueta, ¿no? Una mercadotecnia, ¿no? Vuelvo a lo mismo, aquel mezcal que ya tan solo de aroma te permita, te abra, ahí lo vas a notar, tan solo con el aroma, ¿no? Perfecto. Entonces, básicamente te diría que con esos dos, una buena ficha técnica, un buen mezcalito, que veas que es de productor directo, es importante saber qué planta estás oliendo y saboreando. Y básicamente con eso te diría que ya se pueden hacer ejercicios interesantes de probar cosas ricas, ¿no? Muy bien, pues no sé si nuestros espectadores tengan alguna duda, comentario, pregunta. Tenemos, buenas tardes a todos, tenemos por ahí un saludo para Alfonso Martínez y Peruzzi Guacho. Ya está buscando aquí a Héctor para pedirles cosas de trabajo y WhatsApp. Dice, buenas tardes al maestro Héctor y su acompañante. Me gustaría que proporcionen su WhatsApp del maestro. Me comunico el día de mañana. Seguiré viendo el video y cualquier duda se lo hago saber. ¿Haces también consultoría, Héctor, en cuestiones de mezcal? Sí, pero trato de hacerlo a productores directos, ¿no? Insisto, a dueños de marca que le compran a productores, a mí no ahí no me meto tanto. A mí me gusta mucho el tema de producción. Tuve la fortuna de estar produciendo algunos años y claro que hago consultoría, sobre todo a productores directos. Entonces sí, con gusto, claro que mañana me comunico con él. Ya salió el gol, ya salió la comisión ahí. Héctor, y bueno, por aquí también alguien nos preguntaba con qué se debe acompañar el mezcal o cómo se debe tomar el mezcal, si hay una hora, un momento, un tipo de platillo típico. Yo lo recomiendo sobre todo cuando se dan pláticas en vivo en Facebook. Que es... No, perdón. No, yo creo que el mezcal se debe de tomar, es un evento muy particular, hay que tomarlo despacito. Un tema súper importante desde mi punto de vista es el aroma, hay que oler lo que uno se toma. Luego de eso te diría que acompañarlo es un tema difícil por la sensación alcohólica tan alta que tiene y esa misma pureza alcohólica que nos ofrecen los productores. Habitualmente va a venir acompañada de tonos muy altos de sabores y eso a veces complica mucho el tema de cómo acompañarlo. Sin embargo, como ocio, por ejemplo aquí en Oaxaca se utiliza mucho la rebanadita de naranja con sal de gusano y está bien, ¿no? En esas cosas es muy difícil decir que alguien está mal, ¿no? Algo importante con lo que siempre hay que acompañar, quizás un mezcal no, pero más de uno, es agua. Hay que tomar agua porque algo que sí hace el mezcal es deshidrata, ¿no? Y da mucho calor. Entonces, siempre tomar agua es importante, pero pues es también un experimento de cada quien. Por ejemplo, nosotros hemos hecho catas con chocolate, que también representamos chocolate de caracol púrpura en Seis Sentidos. Muy buenos chocolates, con quien incluso con Carlos hemos trabajado el tema de hacer catas maridaje y ha sido un exitazo, ¿no? Estar jugando entre las intensidades de los chocolates y las variedades de los cacaos que existen con las variedades de mezcal ha sido un trabajo muy, muy interesante que he descubierto a través de Carlos, de Caracol Púrpura.
Entonces son experimentos que tiene que ir uno haciendo, pero lo principal es identificar bien primero las notas, la riqueza que nos da cada mezcal, y el acompañamiento lo podemos ir descubriendo poco a poco. Yo lo que sí no les recomiendo es que le metan picante, porque el picante abre las papilas gustativas y les va a lastimar a la sensación, a los sabores que probarían con el mezcal. Pero fuera de eso, se vale ir experimentando, ¿no? O sea, no hay un digestivo o aperitivo como primera idea. Tú eres... No, pues el digestivo, el aperitivo, es el mismo mezcal, que además es muy buen aperitivo, ¿no? Y también digestivo, ¿no? Muy bueno para cortar la grasa, es un gran producto, ya sea antes o después de la comida. Incluso hay quienes nos acostumbramos de pronto a comer hasta con mezcal, ¿no? Y algo que era importante también que por aquí nos alcanzaban a mencionar era sobre el tema de la graduación alcohólica. O sea, ¿ese porcentaje de alcohol tiene que ser alto para que sea un buen mezcal? Porque hay mezcales que vienen desde 40 grados. ¿Cuál sería el comentario que tienes ahí? Mira, regularmente cuando uno produce, los productores lo que nos están ofreciendo es pureza alcohólica. Yo siempre pongo el ejemplo de las salsas, ¿no? ¿Cómo nos gusta la salsa? Regularmente a la gente la salsa, en México al menos, la salsa de lata, pues es un evento ahí como de emergencia quizás, ¿no? Nos gusta regularmente la salsa del molcajete, pero si te doy una salsa aguada, es difícil, ¿no?, que te guste. Pues en el caso del mezcal es lo mismo. Ellos te ofrecen determinada pureza alcohólica, que es alrededor del 48-49% de alcohol, en donde la intensidad de los sabores y el nivel de los sabores están muy presentes. Más fuerte puede ser un poquito lastimoso para la boca, pero hay quien se acostumbra, ¿no? Yo trabajé algún tiempo con un mezcal que está a 55% de alcohol, que es el límite que permite la norma, el límite alto. Pero para mí, abajo de 46, donde ya empiezo a notar agua, donde empiezo a notar los sabores diluidos, ahí ya no me gusta. Para mí está bien de 46 hacia arriba. Incluso, por ejemplo, este 55 que les comento, en realidad no se notaba que hubiera un 55% de alcohol, ¿no? Claro que son mezcales de conocedores, son para tomarse uno, realmente degustarlos y basta, ¿no? Ok, gracias. Por aquí nos pregunta Brenda Millán. Hola, he escuchado un mezcal de pechuga. ¿Qué significa eso? Bueno, nosotros aquí no tenemos un mezcal de pechuga. Sin embargo, sí les puedo decir que Don Mateo de la Sierra, Guasona, creo que no lo sé. Rey Campero, La Locura, ellos producen mezcal de pechuga. Mezcal de pechuga regularmente es una receta que va... Básicamente lo que hacen es, van a meter este mezcal a destilar, pero con una maceración, con especias y frutas. Y hay recetas muy distintas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Santa Catarina Minas, en La Locura, que lo destilan en barro, ellos hacen una tercera y van a meter frutas. Creo que no meten tantas especias. Cuando yo producía, yo sí metía un poco más. A mí me gustaba cargarlo más hacia las especias, porque no soy tan dulce. Entonces ellos le meten varias frutas, como algo que tienen casi siempre que llevar. Les puedo decir que es plátano macho, por ejemplo. Yo metía piña, metía manzana, utilizaba solamente frutas locales y de temporal, ¿no? Nada de mango de diciembre, para nada. Y a ese mezcal se cuelga en una parte del alambique, en la parte alta, en donde simplemente va a pasar el vapor. Se cuelga una especie de filtro con... Hay quien mete toda el ave, hay quien mete solamente pechuga, ya limpia. Cuando pasa el vapor la cose y se alcanzan a llevar algunas esencias en los aceites que nos van a dar tanto los sabores dulces de la fruta como los aceites de la pechuga, ¿no? Es un mezcal muy rico. A mí, sobre todo, los de la parte de Minas me parecen muy característicos, interesantes, pero básicamente esa es la receta, ¿no?
Por aquí alguien nos preguntaba, no sé si tal vez entró un poquito después, pero nos preguntaba qué mezcales están probando. No sé si quieres volver a hacer el comercial, aunque sea rápidamente, pero nada más como una idea general por si alguien entró al después. Bueno, este es un Tobalá. También. Mira, tenemos de La Locura, este es un San Martinero, que es un barril en otras regiones. Mezcales de 400 lustros, en este caso este es un Madrecuiche, y en Seis Sentidos también tenemos un ensamble de Madrecuiche con Espadín, si no me equivoco. De Rey Campero tenemos aquí un Tepestate, pero también tenemos Mexicano, Jabalí, Espadín, Cuiche, y hay un ensamble de Cuiche Mexicano y Madrecuiche. El ensamble de Rey Campero está buenísimo. Así como el ensamble de 400 lustros también está buenísimo. Y este barril. Este barril también, Gozona, de Amatengo, de Jutla. Y de Gozona también tenemos un Tobalá, que también es muy, muy característico. Porque una de las cosas que hay que tratar de buscar también en los productores es que estén produciendo con los magueyes, con sus magueyes, con los magueyes que están alrededor, porque algo que está pasando es que para producir volumen están teniendo que salir las marcas o los productores a buscar magueyes que no son incluso de sus regiones, y eso ya tiene un efecto diferente. Nosotros tratamos, y es parte de cuidar la planta, porque sabemos que el mismo productor la sabe cuidar. En el caso de Don Mateo de la Sierra tenemos un Cupreata, de él también tenemos un Manso de Saguayo y me parece que un Cenizo. Y hay un ensamble también de Don Mateo de Michoacán. Esta no es una pregunta de alguien de fuera, pero más bien la pregunta que yo sí que quería hacerte era, ¿con base en qué criterio tú estás o has, en el equipo de Seis Sentidos como curador, has decidido cada una de estas variedades, ¿no? Porque efectivamente hay varias, por ejemplo, no sé, La Locura, comentaste que manejaba más, pero aquí has hecho una selección dentro de lo que hay en Seis Sentidos, y la idea sería preguntarte un poco bajo qué criterios o bajo qué abanico, o cuál ha sido la idea. Te lo podría decir básicamente en dos palabras. Una, magueyes, variedades de maguey, y la otra, terruños, ¿no? Aquí estamos representando a Michoacán y a una zona de Michoacán nada más. Habría otros mezcales de Michoacán que seguramente valen mucho la pena representar. Aquí tenemos a Ejutla, un terruño muy distinto. Aquí tenemos a Yegolé, completamente distinto, ¿no? Ya hay una altitud bastante distinta. Incluso esto ya, el de Michoacán, por cierto, ya es un bosque de coníferas, ¿no? Con una humedad muy diferente a lo que trabajamos en Oaxaca, ¿no? Aquí trabajamos con temas mucho más secos, mucho más semidesérticos. Pero el Cupreata se presta también para la parte de un bosque más alto de coníferas. En el caso de Rey Campero, ya hay montaña, pero también es muy seco, hace muchísimo calor. En el caso de La Locura, Santa Caterina, Minas, una tierra, para mi gusto, de las más ricas para el maguey. Así como Sola de Vega, yo podría decir que Santa Caterina, Minas, es una de los grandes paraísos para el maguey. En el caso de 400 lustros, en la zona de San Isidro Guiche, también es secón, pero tiene la caída de los vientos de la Sierra Sur, y ellos tienen una tierra muy interesante, llegan a tener tierras anaranjadas que le dan muchísima, muchísima riqueza a sus magueyes. Wow. ¿Faltan partes del estado o no? ¿Quién sabe, verdad? Auro RC manda saludos para Karen. Dari Hernández le manda saludos a mí, tú y yo, no sé por qué. Es de nuestro equipo de practicantes profesionales. Y Marco Parra, en el norte, en Monterrey, nos pregunta, ¿qué mezcales recomienda tener en casa y por qué? Ah, caray. Híjole, pues es una combinación de magueyes,
con los terruños, ¿no? O sea, ya solo intentar tener una colección de terruños, es decir, algo de los distintos terruños de Michoacán, algo de los distintos terruños de Oaxaca, pues ya es todo un trabajo. Pero es más fácil hoy en día irse por magueyes, ¿no? Buscar tener un mexicano, un tobalá, un espadín, eso ya sería una colección más interesante. Es mucho más fácil ahorita, por como está el mercado afuera de Oaxaca al menos, buscar magueyes, irse por el tema de los magueyes. Nos preguntan también si Karen tiene algún mezcal favorito. No, le comentaba a Héctor que me falta experiencia en esto y aún no tengo algo favorito. Me gustaría, sigo aprendiendo, claro, y más de la mano aquí de seis sentidos de todo el equipo, he estado aprendiendo muchísimo. Entonces aún no tengo definido cuál es, pero ahí estamos en esa tarea. Ok. Bueno, pues aquí también tenemos saludos del señor Alfonso Martínez. Ah, creo que saludos. Lo había mencionado hace ratito, sí. Muchos saludos. Y bueno, pues aprovechar ya que tienes por ahí algunas cosas frente a ti, que creo que también están disponibles en seis sentidos. No sé si Karen nos quiere hacer el comercial. Así es, pues nos pueden seguir tanto en las redes sociales, de Facebook, Instagram. Y pues aquí en Seis Sentidos tenemos toda nuestra variedad en mezcales. Desde seissentidos.mx pueden checar toda nuestra variedad de mezcal. Y igual infinidad de artesanía, chocolate, café y todo lo que tenemos en cuestión de 400 lustros, La Locura, Rey Campero, Gozona, Don Mateo de la Sierra. Entonces nos pueden seguir también en las redes sociales, como les comentaba, tenemos ahí algunos kits que pudieran hacer tanto en mezcal como chocolate. Nuestra promoción de más de 2,000 pesos de compras, les regalamos un café. Entonces el punto es aquí aprender y claro, el objetivo de nuestros en vivos pues es que ustedes como nuestros espectadores puedan aprender esta variedad de artesanías. Tanto en arte popular, como en mezcal, como en café, como en chocolate. Entonces, pues, es un gusto compartir contigo, Héctor. No sé si hay algo más que agregar. Hay una preguntita más por ahí de Patty Banda, que supongo por alguna duda rara, que es como de San Luis Potosí o algo por el estilo, porque nos dice, ¿y dónde dejas los excelentes mezcales potosinos? Bueno, sí, no tenemos algo de Potosí, como de San Luis Potosí, como les comentaba. Tenemos que ir abriendo nuestra cartera hacia otros estados. Incluso, como les decía, no todo es mezcal, no todo mundo se metió no todos los productores se metieron a la industria del mezcal como tal. Destilados de agave es en donde está gran parte de la riqueza. Ajá. San Luis Potosí tiene cosas interesantes, pocas, pero hay cosas muy interesantes. Yo he probado cosas de la laguna. También hay cosas muy interesantes de otros estados. E incluso me atrevo a decir que deberíamos incluso estar representando o de llegar a representar cosas como la raicilla, el sotol, el bacanora. Estamos empezando, este es el aniversario del primer año. Sí, pero ojalá que logremos tener algo de San Luis Potosí. Si tiene algún productor que nos pueda recomendar, con gusto, ¿no? Y pues los esperamos en nuestro próximo live. El siguiente va a ser chocolate y café de Caracol Púrpura. Y pues también hacer la recomendación que visiten nuestra página de seissentidos.mx, donde también podrán encontrar pues aquí nuestros mezcalitos de shakiche, nuestros mezcaleros en barro, que tienen una forma muy bonita en corazón. Entonces todo van a encontrar una gran variedad de cosas muy, muy interesantes y que cada uno tiene su propiedad artesanal. Entonces, si no hay nada más por agregar, Héctor, muchas gracias. Los esperamos en el siguiente live en 15 días, martes en 15 días a las 6 p.m. Salud. Gracias.